Bhektatvansamyatatsarvam Taktvatastat anugrahat Brujuhusniktasya shishyasya Gurabho guhyan apyuta Bhektatvansamyatatsarvam Taktvatastat anugrahat Brujuhusniktasya shishyasya Gurabho guhyan apyuta Taktvatastat anugrahat Brujuhusniktasya shishyasya Gurabho guhyan apyuta. Traducción palabra por palabra. Bhekta, tú estás bien versado. Tuan, su eminencia. Samya, aquel que es puro y sencillo. Tat, esos. Sarvan, todos. Taktvataha, de hecho. Tat, su. Anugrahat, por la gracia de Brujuhu, dirás, Snigdasya, del que es sumiso, Shishyasya, del discípulo, Gurabaha, los maestros espirituales, Guhyam, secreto, Apyuta, dotado de. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Significado: el secreto del éxito en la vida espiritual consiste en satisfacer al maestro espiritual y de esa manera obtener sus sinceras bendiciones. Srila Vishvanath Chakravarti Thakur ha cantado lo siguiente en sus 8 famosas estrofas acerca del maestro espiritual. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual. Solo por satisfacerlo a él puede uno complacer a la personalidad de Dios. Y cuando uno no lo satisface, únicamente hay desastres en el sendero de la iluminación espiritual. Por consiguiente, es esencial que el discípulo sea muy obediente y sumiso con el maestro espiritual genuino. Srila Sutta Goswami llenó todos estos requisitos como discípulo, y en consecuencia, sus eruditos y autorrealizados maestros espirituales, tales como Srila Vyasadeva y otros, le concedieron todas sus gracias. Los sabios de Naimisharana estaban seguros de que Srila Sutta Goswami era genuino, por lo tanto, estaban ansiosos de oírlo hablar.